tienda a hacer algunas compras. Acá está mi bolsa, ahora les voy a mostrar lo que compré. ¿Qué pasó? Bueno, traje, a ver, lo voy a mostrar. Traje esto para mis niños. Son... Mica le dice malvavisco. Mamá, vayan a comer. Vale uno a Emma. Que leche de estas, de las armonías. Más baratito. Traje jamón cocido para hacer ahora unos fideos con crema y mañana unas pizzas. Una gelatina. Una exquisita de naranja. Se me antojó. Traje queso cremón, porque sale riquísimo la pizza con teca. Jugos BC. Levadura para hacer pizza. Traje una lata de champiñones para hacer ahora los fideos con crema y pollo. Champiñones. Y también voy a dejarme un par para mis pizzas. Estoy probando pizzas nuevas, chicas. Sabores nuevos. Un yogur de la Serenísima, esto está en oferta el día. Una oferta la galletita Oreo también, pero no había. Traje un paquete de fideos, pan rallado, unas galletitas para los niños y traje dos pechugas de pollo. Voy a hacer mi comida, voy a hacer milanesas para Emma porque ella no come con crema. Voy a hacer unas milanesitas para ella. Voy a cortar esto. Ya tengo las milanesas hechas, tengo el pollo cortado en trocitos, tengo champiñones, jamón que vamos a cocinar. Tienen que cocinar bien bien el pollito. Miren, ya puse acá el champiñón y el jamón. Vamos a poner la cremita ahora. Se cocina un poquito. Le puse pimienta, comino y sal. Bueno, le vamos a poner la cremita. Esto, si tienen verdeo, sale mejor todavía, más rico. Pero bueno, yo no tengo verdeo, me olvidé de comprar. Que sí, está bien. Le prueban la sal. Si tienen nuez moscada, también sale riquísimo. Con la nuez moscada. Y le da un saborcito especial. Pero bueno, para mí está muy bien así. Después le pueden poner queso rallado acá arriba. O si no, en el plato cuando sirvan. Y ahora voy a poner el agua para los fideos. ¿Cómo haces? No, no me haces.
riquísimo, es jamón, champiñones y pollo. Buen provechito. Acá le hace falta algo verde, que pueden espolvorearle, no sé, perejil, un verdeo genial, pero no tengo gel, no tengo verdeo, así que bueno, vamos a comer. Buen provechito. Ando por aquí recansada, con sueño, con Emma. Mi gordita está enferma y yo estoy toda despeinada. Hemos pasado una mala noche con esta niña enferma. Eran como las 4, 4 y media, la niña vomitó toda la cama. A esa hora tuvimos que la sábana, las almohadones, todo tuvimos que poner a lavar porque todo estaba vomitado. Después, y estuvo con fiebre también. Y lo más complicado con ella es cuando tiene fiebre, es que no quiere tomar el medicamento. O sea, le dimos medicamento y lo vomitó todo. No quiere comer nada también porque está mal de la panza. Entonces, ¡ay! Está mal de la panza. Entonces, un problema tiene en la panza que le hace vomitar, le hace levantar fiebre. Hoy ya está mejor, pero ayer era... Recita estaba muy mal, se sentía. Pero hoy ya está mejor, ¿no, Emma? Hoy ya está mejor. A ver, ¿cómo nos sentimos hoy? ¿Hoy nos sentimos mejor? ¿Sí? ¿Cero vómitos? ¿Cero vómitos, Emma? ¡Ay! Hoy tenía su terapia, hoy tenía sesión con su psicólogo y lo tuvimos que cancelar porque estaba mal. ¡Ay! Porque bueno, ayer se sentía muy mal, estuvo con fiebre y bueno, hoy hasta el mediodía estuvo maluca. Ahora ya medio que ya se está recomponiendo, mi gordita. No. Lo peor de todo esto es que, bueno, ahora se cura ella y agarra a Emiliano. Y agarran los otros dos. Y así. Bueno, Emiliano está con diarrea, por ejemplo. Y... por suerte no le ha levantado fiebre ni nada de eso, pero yo sé que es porque se contagian de Emma. Agarra uno, después van agarrando los demás, en una cadena. Nos andamos aquí arreglando las uñas con Mica. Miren cómo está ella. Desastre, ¿eh? ¿Estás feo y horrible? No. ¿Qué estás haciendo vos? ¿Te estás pintando las uñas de los pies? Ma, ¿qué? A mí no me gusta el ojo así, se manchó todo. Y ahorita que les doy la comida, bueno, el de día es más tarde. Bueno, te están picando los... Tienes que ponerte con... quita esmalte, hija. Bueno, chicas, hasta acá voy a dejar mi blogcito. Mica también, que mis chicos están durmiendo haciendo la siesta, por suerte. Así que bueno, aproveché para terminar de grabar. Chao, decirles. Chao. Nos vemos en el próximo blog. Próximo blog. Bueno, chiquis. Nos estamos viendo en otro videito más. Dale like a mi video. Like. Apóyanos. Suscríbanse si son nuevitos por aquí. Les gusta este tipo de videos. Gracias por estar siempre.